Tras más de un año y medio en silencio, Sucker Punch vuelve a estar en boca de todos por la presentación de su nuevo gran proyecto, Ghost of Tsushima. Los creadores de Infamous nos sorprendieron en la Paris Games Week con la presentación de este proyecto ambientado en una cara menos conocida del Japón al que estamos acostumbrados. Ghost of Tsushima está ambientado en hechos reales. El juego transcurre durante la invasión mongola que asaltó Japón en 1275. Durante este periodo, el Imperio Mongol trató de conquistar el archipiélago japonés con mano dura y todas sus fuerzas. Los japoneses, junto a los principales clanes del país, consiguieron superar las embestidas y salir victoriosos. Todo comenzó en 1266 cuando el mongol Kublai Khan envió emisarios a Japón solicitando al emperador que le rindiera pleitesía y se convirtiera en su vasallo. La respuesta de los nipones fue negativa y comenzaron los preparativos para esa invasión. Es un evento histórico sumamente importante para la cultura japonesa, pues definió el país gracias a la resistencia bélica. Estamos ante un periodo muy interesante en el que ambientar una aventura de acción. Pero mientras tú estabas sharpening your sword. Do you know how I prepared for today? Ghost of Tsushima está protagonizado por un samurái renacido que tendrá que sobrevivir en un mundo abierto ambientado en la isla de Tsushima, emplazamiento real que ocupó un papel clave durante la invasión. Todavía no hay demasiados datos sobre la trama del juego, pero podemos esperar un mundo abierto con narrativa profunda, siendo un proyecto de Sucker Punch. El juego tendrá toques realistas, pero también incorporará elementos fantásticos propios de la cultura japonesa de la época. No sabemos, eso sí, cuál será el grado de fantasía si veremos criaturas mitológicas durante nuestro recorrido. Todo parece apuntar que el realismo imperará en los combates, los escenarios y los personajes. Lo que tenemos claro es que nuestra misión como samurái va a ser combatir a los invasores mongoles y vengarnos por todas las atrocidades cometidas, siempre siguiendo los cánones marcados por el código samurái. Conociendo a Sucker Punch, seguro que nos topamos con dilemas morales. Combaten de manera individual, pero con una misma causa: liberar a Japón del invasor. Entre nuestras armas contaremos con el acero de la katana, con el arco y el fuego de las explosiones provocadas por las granadas primitivas de pólvora de los mongoles. Lo poco que hemos podido ver de la isla apunta a maneras. Sucker Punch está recreando de manera realista los paisajes naturales de este territorio japonés, donde visitaremos bellísimas villas adornadas por la arquitectura asiática. ¿Cómo recorreremos ese mundo abierto? Hemos visto un caballo como medio de transporte. La duda está ahora en saber cómo será el sistema de misiones y cuánta libertad de movimiento tendremos durante la aventura. Además de la inspiración histórica, Sucker Punch está bebiendo del manga japonés. Uno de ellos es El lobo solitario y su cachorro, de Kazuo Koike, que precisamente nos narra la historia de un guerrero deshonrado que buscará vengar la muerte de su mujer y de sus hijos. El mundo del cine también sirve de inspiración al estudio creador de Infamous. No podemos olvidarnos de Los siete samuráis, de Akira Kurosawa, cinta que trata temas como la resistencia ante una fuerza invasora o la rebelión en inferioridad numérica. Ghost of Tsushima no tiene todavía fecha de lanzamiento, pero está confirmado que se desvelarán más detalles del título durante la PlayStation Experience de diciembre. Hasta entonces, toca ser pacientes.